Bueno, yo creo que la Costanera, si bien es cierto, va a ser una de las obras más emblemáticas que va a tener Concepción. Ya con la experiencia ganada de 8 años de intendente, yo creo que hay cuestiones más importantes por solucionar. Una de ellas es el tema de alcantarillado sanitario, el problema con la ESAP. Otra de ellas es nuestras calles, la pavimentación asfáltica de nuestras calles. Y bueno, y por la parte del centro, por ejemplo, en desagües pluviales casi hemos completado. De cualquier manera, yo creo que si hay una intervención en alcantarillado, si hay una intervención en reparaciones de calles y pavimentaciones, entonces la cereza de esa linda torta va a ser la Costanera. Con todo esto, de todos estos aspectos, y es muy importante tu pregunta, hemos hablado con el presidente de la República, por eso que cité que voy a sentarme con mis técnicos a elaborar un poco los planes de inversión que queremos que el gobierno nacional haga. En un término de esta manera, ¿le parece mucho, señor presidente, 20 millones de dólares para Concepción? Y no, dijo, ¿y en cuánto tiempo, qué plazo, cuál es el proyecto y cuándo colaboran ustedes? ¿Verdad? Entonces, con eso vemos una intención positiva del presidente Mario Audo hacia Concepción, pero de hecho que se nota que están queriendo tener una fuerte intervención hacia el norte. Yo creo que tenemos que apurar lo antes posible. No hay una fecha límite, sino que presentar lo antes posible, plantearle al presidente 2 millones de dólares, podemos aportar nosotros y qué sé yo, y el resto poner el gobierno central, que no es mucha plata, pero que mucho va a hacer a Concepción, ¿verdad? Quizá va a cambiar totalmente la fisonomía de nuestra ciudad solucionando estos aspectos. Entonces, yo creo que se viene un mejor tiempo para Concepción realmente.